ganamos 3-2, gana Juventud de Manabrigo, tremendo partido, tenemos 3 para una salida. Mirá, vos, hace rato que no lo veía, ¿eh? Tocaron allí Carlitos Gómez, Alexis Ciar y Ortiz, 3 en la salida del partido. Segundo tiempo en marcha, Matienzo sabe que puede ser el único puntero, tiene que ganar para eso y está perdiendo en su casa. Está... En la Plaza Central de Avellaneda también esto se quedó suspendido. ¿Dónde es Plaza Central de Avellaneda que está dando vueltas por la zona? ¡Se viene Alexis Carrizo! ¡Alexis Ciar, perdón! ¡Alexis Ciar! No ocupa esos espacios que va dejando en el fondo. Viene el centro de Miquelí, cabecearon hacia atrás y la pelota le va a quedar a Carrizo después de que un propio defensor de Matienzo cabecea hacia atrás. Carrizo que está buscando la mejor plata para que la tenga Carlos Gómez. Ahí está Carlos Gómez mirando por el sector izquierdo, deja el camino, toca para Zimmer. Ahí está Zimmer otra vez con Carlitos Gómez. Buena pelota, buena combinación, está dentro del área Zimmer. Choca, rompe un juego, mano por gol. Cuando venía, compra. Le devuelve la pelota. Ahí está Pérez. Levanta la cabeza, mete el derechazo adentro, saca. Le queda Carlitos Gómez, el empate le queda allí. Ortiz se perdió el empate. Está Pérez al segundo palo. Va a llegar Sotelo. Se le va a ir a Sotelo. No, llega Sotelo. Con una marca de Luis Feliz. Ahí está Sotelo con el centro. Llega por el otro lado. Sergio Pérez. Está Cristian Pérez. El remate al arco. Cerquita de parante derecho. Que salva en este juventud de Madrid. Que un momento tenía. Viene más 5 en el centro. El segundo palo está Sosa. Que la de Miguel que la saque. La va a quedar Miguel. Miguel al arco. El cabezazo de López. Carrizo. Tremenda tapada. Tremenda tapada. Alexis Carrizo. Espectacular. Salvando la caída por cuarta vez de su valla. Se ha sentido. Viene el tiro de esquina para Patienzo, saca Sergio aquí en el primer palo, que va con todo el arco. Linda, eso que te gusta agarrar a vos fuera del área, ¿no? Sí, señor, y que después baja de golpe, así para Pérez, la tiene Cristian Pérez, con Fontana, ¿cómo se equivocó Matienzo? Mirá cómo la tiene Sosa, va a jugar con Gaspar Sánchez, dentro de la área, Gaspar y toda su habilidad, a ver qué pasa acá, saque, va hasta el fondo, viene el centro, Livianito se quedó con el centro, no había nadie en el primer palo, pero una mala jugada, una mala salida de Matienzo allí, sí, cabeció bastante bien, vamos a ver qué pasa. Ahí se viene Fontana con el centro, saca la pelota, queda allí, le va a quedar a Sotelo al arco. ¡Nasi! Apareció en la tarde para que empiece a sacarse de los dos puntos. Cambia la pelota que le va a quedar a Sotelo al arco. Tiene buena pegada, pero no fue este el caso. Al lado del fondo, Juventud de Malabrigo. Sosa tiene la pelota que perdió el juego de Cristian Pérez. Se viene Sosa, buena pelota para John López. Un poquito larga. Mía. Todavía, dice Alexis Carrizo. El partido. El juego en 33 minutos. Se viene Matienzo, se viene a cortar la cinta. Sí, para que este Matienzo llega a Fontana con el centro. Había marcado una línea que se le había ido a Milton Fontana. Y va saliendo del fondo Juventud de Malabrigo. Pelota es entonces para la gente del Lorito que está ganando por 3 tantos contra 2. Entonces viene el Fontón, alarga por el sector derecho para el Darby Sánchez. Deja un hombre en el camino, otro hombre en el camino. Mete una buena pelota para Alejandro Pérez. Está buscando perfil para Pérez. Esta fue buena, de derecha al 2 para Atlético Matienzo, 3 para Juventud de Malabrigo. El pelotazo largo de Alexis Carrizo, ahí la va a pelear, la tiene el jugador Espontón que mete, la saca, rica, saca el número 14 más sin, y va con mucho amor propio, insistimos, con este concepto. Sin ideas claras, sin juego asociado, pero va Matienzo, está solo a un gol de distancia. Recordemos que los 5 goles se dieron en el primer tiempo. Ahí viene el pelotazo otra dentro del área para que la pelea Alejandro Pérez. Marca dos goles, Juanito Sotelo, Juanito Sotelo, Sotelo, empate, viene adentro. Primer tiempo. Ahí viene el pelotazo otra dentro del área para que la pelea Alejandro Pérez. Marca dos goles, Juanito Sotelo, Juanito Sotelo, Sotelo, empate, viene adentro. ¡Gol!
¿qué estamos diciendo? Dardi Sánchez, 3-3 el partido, la pelota que viene al Lecena, aguanta Sen, le va a quedar a Sosa, está Sosa, al arco. Se desviaba el jugador de Matienzo y tira de esquina para Juventud de Malabrigo. Las dudas de la defensa de Matienzo para un derecho, para un zurdo, que va a pegar de derecha, no tiene zurdo Malabrigo porque está inclinado hacia la derecha la pelota. Ideal sería para un zurdo. Alexis Carrizo no ve nada, dice Julio, va Villán, pasa Villán, va Massín. Mucha violencia, pero agarró tiempo, hay tiro de esquina para Atlético Matienzo, vamos a ver quiénes van ahora, ahí está Siam, está también yendo por supuesto Alejandro Pérez, cinco marca Ricardo Benítez, todos los deditos abiertos de la mano izquierda, 5 minutos más vamos a jugar entonces, viene Sánchez con el centro, la saca, le va a quedar a Víctor Fontana, el remate largo, Víctor Fontana el zurdazo, el le va a quedar allí nomás, no la puede sacar, Víctor Fontana al arco. Acrílico rojo que empaña en el partido en el final. Acrílico rojo tiene a Ricardo Benítez, lo llama los dos. Va a echar uno por cada lado. Todo el mundo empieza a gritar ahora. Vamos a ver si va expulsado el hombre de Malabrigo, que se tiene bien la casaca, y se va expulsado Milton Fontana, y el otro está Márquez entonces, casaca número 6, expulsado, y Milton Fontana, expulsado también, que había ingresado en el segundo tiempo, casaca número 15. No vimos qué hizo Márquez, ¿sí? Sí, quedó clarito la reacción de Fontana. Bueno, 10 hombres para Matienzo, 10 hombres para Cortú Malabrigo. Se consume fácilmente minuto y medio con esta jugada, pero 5 minutos para Ricardo Benítez. 3-3 el partido, Atlético Matienzo jugó todo el cadillo, ¿no? 5 minutos hubo 2 expulsiones. Vamos a ver, ahí está Ricardo Benítez, se nos termina el partido en cancha de Matienzo, se viene Matienzo por la última, se va a quedar hacia ahí está Sotelo que abre el juego, se va a contar con el alto rebote de Dios. Ah, no, me la refieren así. Final. Madre Ricardo Benítez. El final de un partido para aplaudir, ¿eh? Para que todo el mundo aplauda. Todos entregaron todo, todos dieron todo. Lo de Atlético Matienzo y lo de Juventud de Malabrigo. 3-3-3-3 para Matienzo, 3-3-3 para Juventud de Malabrigo. Ahí está entonces. Thank you.